Azurmendi, Mikel. Pues Fernando, ¿qué de tu vida, Fernando? Por fin, después de tanto tiempo, por fin. ¿Qué de tu vida? Ni abrazo ni nada, ni abrazo. El abrazo está aquí, pero abrazo no puede ser. ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de venir. Bueno. Pero tienes cuidadísimo esto. No, el trabajo, es muy importante, trabaja el trabajo. Mucho. El trabajo, sí. ¿Esto que tengo ahí? Otra huerta ahí. Esta es una huerta. Esta es una pequeña que tengo junto a casa. Ya. Y ahí los tomates y todo eso, si los queréis ver, y si no a la tarde, fuera de la carretera. Oye, Mikel, ¿hablamos del abrazo o no? Venga. Hablamos de las primeras páginas. Las primeras páginas, en realidad, de este libro, casi se pueden escuchar más que leer. Sí, son de escuchar, son de escuchar. Yo, para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. Este es Fernando, ¿te acuerdas? El periodista Fernando de Aro, en la copia, a primera hora, a las 6:30 de la mañana. Un poco antes de terminar, a las 8:20. Delante de esa pared una mujer negra vestida con una parca negra. La mujer que se llama Rita se tapa el rostro con las manos. Son manos. ¿Dónde estabas tú cuando escuchaste esto? Esto estaba en la cocina. Estaba en la cocina, estaba por las mañanas, me levanto, suele ser 6:30, y los sábados y domingos me levanto y pongo ese canal y le oigo a ese periodista que luego veo que es Fernando de Aro, y yo no sé quién es. Y no nos conocíamos entonces. No nos conocíamos y yo te había escuchado en la clínica, porque yo vine del hospital. ¿Por qué estabas en el hospital? Bueno, ya vas amontonando preguntas. Entonces, ¿por qué estaba en el hospital? Es una historia larga de 2014, hace ya 6 años. Un diagnóstico del médico, yo tengo artritis en las manos, por eso trabajo también, para que no se paren. Y me recomendó unas inyecciones, 6 inyecciones, y a la cuarta me dejó tumbado. Era el metotrexato, que no se debe hacer nunca una inyección sin hacer una revisión de pulmón a cada inyección, y yo me tomé 4. Y no podía andar, no podía venir aquí, no podía ir hasta ahí. ¿Tenías el huerto descuidado? Era el día 7 de julio cuando ya decidí pues irme a morir al hospital. Entonces le dije a mi hijo, ahora no está mi hijo, pero entonces estaba mi hijo, llévame al hospital, que no puedo ni andar, me voy a morir. O sea, que entonces le hice un poco el croquis, no debo a nadie, la casa está pagada. Y hubo una semana, y dentro de esa semana 4 días, en los que le dijeron que no pasaría esa noche, que no pasaría esa noche, y la pasé. O sea, yo me quería morir, ¿sabes? Ya. Hice bastante por morirme. Entonces, en el hospital, yo tenía este móvil. ¿Sí? Te enseño el móvil. A ver. Te enseño el móvil. Y en el hospital, pues yo de vez en cuando y tal, y te pillé a ti una mañana, un sábado. Yo dormía muy poco, 1 hora, 2. Ahora duermo un poco más, pero... Y escuché y dije, Tate, me interesa esto. Y vi que eran los sábados y domingos. Todos los sábados y domingos, desde el 2014 hasta el 2016, hasta que dejaste, 17 me parece que sí, fue. Sí, 17. Pues hasta ese día te he escuchado todos los sábados y domingos. Todo. O sea, que conozco tu opinión. Porque me conoces mejor que a mí. No, conozco lo que piensas de la realidad, lo que piensas de las noticias sobre la realidad y lo que piensas de ti dando noticias sobre la realidad, porque son 3 aspectos fundamentales. Y me interesó eso y no he dejado de escuchar hasta que te fuiste. Y luego te escuchaba en la cocina. En la cocina tengo una radio pequeñita, un poco mayor, y eso es. Bueno, el libro empieza con algunas de esas fotos con las que yo acababa. Es que empecé yo así, entonces... Por eso que has empezado el libro así. He empezado el libro así, pero bueno, he empezado el libro así, pero empezar el libro no se sabe por qué empiezas así o si se sabe. A mí me costó mucho empezar a escribir, ¿sabes? Sí. Me costó, llevaba 1 año y medio tomando apuntes de todo lo que veía y sí. Tal. Y voy a escribir un libro, dije, voy a escribir un libro sobre, pues, sobre esta tribu, ¿sabes? Tan, tan rara, ¿no? Yo no esperaba encontrarme nada de esto en la vida. Fue una sorpresa tremenda, salir de lo acostumbrado, ¿sabes? Ya. Lo sorpresivo, esa sorpresa, te quedas sorprendido y dices, merece la pena escuchar esto. Escuchas y poco a poco entro en un estado emotivo de admiración, ¿sabes? Antes que me explique lo de la admiración, ¿por qué no vamos a ver el otro huerto? Pues vamos a ver. Venga. Vámonos. Vamos. Thank you.
esa sorpresa que tiene una persona, ¿no? Ese hecho absolutamente asombroso, que encuentra algo, o alguien, o un libro puede ser, cuando lo ve que podría valer para él, sí, admira. La admiración es ese movimiento en el que tú te confabulas con aquello que estimas lo que más, porque no te lo esperabas, lo inesperado. Y eso, entonces lo admiras. Y la admiración, bueno, está, hay escritos, mil escritos, ¿no? La admiración es ese estado en el que uno está de acuerdo con aquello porque él quiere ser aquello. Pero porque tú, él quiere ser aquello. Pero tú en el libro, lo sorprendente es una cosa. Tú, sociólogo, etnólogo de toda la vida... No, que, de toda la vida no, pero... Bueno, que has hecho grandes estudios sobre, sí, este asunto. Acuérdate de lo de... Elegido. Elegido, los, sí, migrantes. Sí. Tú aquí cambias de método. O sea, el dogma de la sociología es... Tú no tienes comunión con el objeto que estudias. Ya. Y tú en un momento determinado, no sé si es por la migración, rompes la neutralidad del observador. Exactamente, ves. La sociología, desde Durkheim, Weber, fundamentalmente, siempre han dicho y siempre han... que del hombre lo que hay que hacer es, como las ciencias, objetivar el máximo y cuantificar, ¿ves? El máximo, ir a la cuantificación. Por eso la estadística y todo se ha desarrollado, simplemente por eso. Es creerse, es la creencia, compartían tanto Durkheim como Weber, la creencia de que explicar al hombre era lo mismo que explicar un mineral o, sí, esto, de que los hechos humanos son hechos del mundo, de la misma categoría que los hechos sociales, decían. Yo decidí explicar absolutamente lo que pasaba ante una mirada atónita, porque todos los demás no quieren ver lo que pasa. Porque yo dije, yo esto lo tenía a mano, ¿por qué no lo miraba? Ya. Entonces, esto hay que explicarlo. Cualquier sociólogo tiene que explicar por qué él ha mirado de repente cuando todos los días lo tenía por mirar. Ya, mirar para ver, dices tú. Es decir, solo puedes mirar cuando lo admiras. Ya. Es decir, cuando tú crees que hay algo bueno para ti allí. El hombre siempre tiene un interés cuando mira. El sociólogo también. Ya. El sociólogo mira para ver lo que él quiere ver. Bueno, entonces, yo lo que decidí, y este es el libro, El abrazo, yo lo que decidí es establecer los nexos, los ligámenes causal-temporales de mi asombro, ¿ves? Ya. De lo que yo admiraba. Entonces, claro, empecé por ti, porque fue la explosión. Es como el caballo de Saulo, ¿no? La caída del caballo, o la capa de San Martín, ¿recuerdas, no? Sí. Que le da un pobre... Y así se podría decir, o sea, hay una caída de caballo, efectivamente, y es escuchar una cosa, ¿ves? Es un encuentro contigo sin una persona interpuesta, con tu voz. Sí, no nos conocíamos. Pero lo mismo, puede ser un libro, puede ser cualquier cosa. Y yo dije, joder, me gusta esto. Luego ya no ver al gusto, dice, pues oye, me gustaría tener esta opinión a mí. Ante los acontecimientos así, me gustaría tener esta opinión. ¿Por qué no la tengo, ves? Y empiezas a comparar. Entonces empiezo a decir, ¿por qué no tengo yo esta opinión antes? Y entonces voy recomponiendo mi yo y estableciendo cuáles son los límites de mi yo, desde donde voy a mirarte a ti y escucharte a ti, ¿ves? Ya. Entonces es lo que no hace un sociólogo, ni quiere hacer nunca. Porque un sociólogo es blanco hoy y a la tarde es negro, y mañana amarillo y a la tarde rojo. Puede cambiar. Acuérdate de nuestro presidente. Pero ahí hay una cosa que también me llama mucha atención en el libro, porque tú aquí, bueno, es que rompes con cierta inercia, y es que está lleno de nombres. Empiezo yo, luego viene Javier Prades, luego viene Macario. Son historias particulares de las que tú induces un conocimiento. Son encuentros, fíjate, son encuentros. La ilustración de la que hablabas antes dice lo contrario. Quiere decir, para alcanzar un conocimiento hay que ir al universal. Claro. Y tú aquí vas al particular. Claro, es que ahí está. ¿Ves? ¿Alguien tiene que ir a lo universal de qué? Si lo universal es una ficción, no existe lo universal en ningún sitio. Es que no existe. Tú puedes establecer hipótesis que son derivadas de experiencias que tú has tenido, pero que son imágenes, imaginaciones. Bueno, yo voy encontrándome, ¿ves? He dicho, los nexos causal-temporales de mi asombro. Entonces, mi siguiente asombro, y esto es verdad, fue Prades. Prades fue un hombre al que yo escribí después de 8 años, en el que él me escribía todas las Navidades, me mandaba una postalica, porque nos habíamos conocido en el 2001-2002, en Madrid, en una mesa redonda sobre inmigración, sobre multiculturalismo, y me escribía, yo nunca respondía nada, nunca.
Y después de mi enfermedad, hacer el bien que me queda por hacer, lo primero que hice, una de las primeras cosas fue escribirle y pedirle perdón. Yo no te he escrito 8 años después de haber recibido la postal. Te pido perdón y quedo a tu disposición. Y él me contesta, voy a pasar por San Sebastián y nos vemos. O sea, podía haber sido algo banal y sin embargo me hizo, discutimos sobre la ilustración. Teníamos un punto de vista convergente, pero desde distintos ángulos. Él desde el conocimiento y yo desde la ética, que es, claro, siempre más... Yo he sido profesor de ética, ¿no? En la universidad durante mucho tiempo, hasta que me pasé a la antropología. Bueno, pues con Prades encuentras un tío que te escucha, que te pregunta, que te sorprende el que él está sorprendido de que tú has necesitado hablar con él. Y eso, él está sorprendido, pero tú lo ves. Y eso te sorprende más. Esa mirada que va entrando en ti, que va calmándote, no, me quedé y él me invitó a ir a Madrid a un encuentro. Yo le decía a mi novia entonces, que no me había casado, a Irene, le decía, pues no voy a ir. Y ella decía, pero le has dicho que sí. Yeah. Y es verdad, yo le he dicho a Prades que sí. Yo me quiero reconciliar con este hombre que me miraba así y que me entendía y que me escuchaba. Y fui al Encuentro Madrid. Fui a 2016. Madrid. Un encuentro, dices tú, cuando llegas allí... Pero para ir he vencido, ¿eh? He vencido. Yo con cristianos que tengo que ver, ¿no? Ya. Y llegas allí y dices, aquello me parece un poco la fiesta de la humanidad que tú habías visto en París. Sí, y me recordó la Fête de l'Humain, la Fête de l'Humanité. Ajá. Yo he vivido en París 9 años seguidos. Antes había trabajado un año en una empresa, en una fábrica. Y... La Fête de l'Humain, en 1970 estuve yo allí perfectamente, porque en 1970 yo me definí como marxista para mí mismo. No he sido nunca del Partido Comunista, pero estaba próximo. Próximo porque en 1970 fue el proceso de Burgos y el Partido Comunista Español y el francés se volcaron. Se volcaron por toda Europa. Y yo colaboré, yo hice un mitin en Suiza y un mitin en Bélgica junto con los comunistas. Y vi lo que era el comunismo, lo que era tal. Nunca me simpaticé yo con ese partido, nunca. Oye, pero esto era diferente, ¿no? Lo de Encuentro y Madrid. Esto, el Encuentro de Madrid, me encuentro con la humanidad misma, no con la fiesta de la humanidad, sino con gente humana. Ya. O sea, me encuentro con gente que sonríe, con gente que va y viene en silencio, que se saludan, se abrazan, que te escuchan, te preguntan. Niños que corretean, alegres todos, sonrisa, alegría. Me quedo estupefacto. Nada más pisar yo vi, pero ¿qué es esto? Yo me imaginaba otra cosa. A mí aquello me impactó, porque yo te empecé a oír hacer una crítica de la ilustración y me quedé boquiabierto. Ah, eso es cuando hablamos, ¿no? Porque no, te oía en el Encuentro de Madrid y dije, mira, este tío que tiene toda la filosofía moderna y contemporánea encima ha hecho una crítica sobre la ilustración que en España poca gente es capaz de hacer. Ahí estuviste lucidísimo, me acuerdo perfectamente. No, era lo que yo había hablado con Prades. Prades me dijo, vea, esto que tú piensas, desarróllalo allá. Esto mismo. Playa de Ondarreta, que es una prolongación de la Concha, junto hace una única playa, solo que está dividida por esa roca que se llama el Pico del Oro, y ahí está lo que era el palacio donde nació y vivió el rey Juan Carlos. Y este es el núcleo inicial de San Sebastián. En el siglo XI solo existía eso y ahí había un convento. ¿Y es tu barrio este, de Ondarreta? Este es mi barrio. Yo nací un poquito más arriba, en la cuesta de Igueldo, y mi padre tenía la carbonería aquí, junto a la cárcel. Aquí estaba la cárcel de Ondarreta. ¿Tú entras en el seminario y a los 22 años te echan o tú te vas? ¿Qué pasa? No, a mí me echan. 21 años, yo creo que tenía 21 años, la fecha. Me echan, nos echaron a cinco y un sexto se puso voluntario con nosotros. Y nos echaron, sin decirnos nada, yo fui a preguntar a ver por qué me echaban.
Y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Tú has dicho alguna vez que todos los curas deben saber vascuence. Sí. Y si no lo he dicho, lo pienso. Pues ya está. Ya. Esa fue la razón. Ahora. Pero para ti esto se había convertido ya en una cosa, el cristianismo que era en ese momento, una cosa nacional, doctrinal, piadosa. Sí, pues mítico, doctrinal, y lo sacramental ya casi era mítico, y todo era un proceso de reglas, ¿no? Y de confesión, reglas y confesión, y nada más, ¿no? Ya. Mis preocupaciones eran la justicia, ¿sabes? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué no hay justicia? Claro, eran tiempos de Franco. Ya. Era el año 62, 63. Y claro, bueno... Tú entras en el 65, que es cuando yo nazco, tú entras en ETA en el 65. Ya, pero antes he trabajado 2 años en fábrica. A mí me expulsan del seminario. Ya. Y yo quiero poner lo que vosotros decís ahora, verificar la hipótesis. Sí. Yo lo hice porque mi hipótesis era... que se necesitaba una justicia social y era imposible con un régimen tal como teníamos. Y yo quería ver en otros regímenes qué era eso del mundo trabajador, el trabajador. Y me fui a Alemania y luego me fui a París y trabajé en la Hutchinson. Y luego en París tuve una cosa alucinante, encontré una persona, encontré tres, pero una alucinante. Y era de ETA. Habían hecho un atraco y se había marchado. Se habían refugiado en Francia, pero pensaban volver. Ellos me hicieron leer Ho Chi Minh, Trunching, Che Guevara, en fin, toda esta historia, ¿no? Entonces me cautivó ese muchacho. Fue un encuentro sorprendente, alucinante, ¿no? Y entonces me vine aquí. Yo iba a estudiar en París. Estaba ya inscrito. Estudié, hablé con el doyen Vedel y me dijo que no había ningún problema, le llevé todos los papeles. O sea que yo ya me iba a inscribir. Y cuando me voy a inscribir, estos me dicen, vete y estudia en España, y así yo ya estaba simpatizando con sus ideas y tal. Y entonces cuando es la famosa votación, ¿era Julen Madariaga, que era tu jefe entonces? Entonces vengo yo aquí, ¿sí? Me mandan, el que hace de jefe de ETA, que es Pachito Rioz, me mandan, me dicen a ver si puedo trabajar en pasajes, si puedo trabajar en pasajes. Ese verano... interesa hacer una célula de comisiones obreras, sí. Fíjate, yo trabajo todo el verano de descargador en pasajes y hago una cierta amistad con Pachi Turrios y tal, y en ese otoño, el año 66, en ese otoño viene uno del exterior, que es Julen Madariaga, nos reúne a los de San Sebastián y nos dice que hay que matar esa noche a Pachi Turrios, una votación, y él se da 2 votos, había que matar, pone la pistola encima de la mesa y hay que matarle esta noche. Todos con el nudo aquí, estáis, ¿sabes? Votamos, él se dio 2 votos y salió que no por 1 voto. O sea que... ¿Y eso te marca? Eso me marca un montón, eso me marca un montón. Es decir, que yo entro en una organización y lo primero que se me pide es votar, que hay que matar a una persona. Y yo veo lo que hay alrededor mío, y alrededor mío hay gente pusilánime, no como yo. Es que es tremendo, cuando tú votas que si hay que liquidar a una persona, ¿quién eres tú? ¿A poco que hagas las cuentas contigo mismo? No te salen las cuentas. Te tienes que ir tú. ¿Tú te vas de ETA y cuando se produce? Bueno, entonces yo no me fui de ETA. Yo me quedé colapsado, pero no fui a la asamblea, que esa era la quinta asamblea, la primera parte. Pero mi amigo, que era el jefe, el ese de París, me llevó, vino a mi casa y me llevó. Me dice, tú tienes que venir. Y fui a la segunda parte de la sexta asamblea y salí con un pequeño cargo. Un cargo de... tan suficiente para dejar mis estudios, porque yo ya me había matriculado en económicas. Y entonces entré en ETA, del día del Corpus Christi del año 67, a hacer un atraco en una sastrería. Y claro, en pleno atraco, cuando ellos están todavía mirando la sastrería, rompen la luna, sale la Guardia Civil y me dispara. Me podía haber matado, o sea, me dispara una ráfaga 2 metros de aquí a ahí. Y no me da. Y yo voy al monte y estoy 3 semanas en el monte. El año 69 logramos nosotros hacer unos grupos de revisión de ETA y propugnamos que ETA deje las armas, deje de matar, porque el año 68 es una cosa muy dura.
un compañero, el que ha asumido mi puesto, porque yo he huido, el que ha asumido mi puesto, y el que yo he pescado para ETA, el militante ese, ellos dos matan al primer guardia civil de ETA, que es Pardines, el año 68. Y yo estoy en París. Veo eso y veo, me compenetro otra vez con los muertos, sí. Y Echevarrieta sale muerto porque saca la pistola y dispara al guardia civil, pero los desarman, ¿sabes? Dices, eso me tocaba hacer a mí. Y entonces, en realidad, me veo yo siendo asesino. Oye, ¿qué supuso para ti, o sea, ese periodo? Porque luego, pasados los años, aquí en lo viejo de San Sebastián, ETA mata a Gregorio Ordóñez. Sí. En un restaurante. 95, sí. En el año 95. Ya han pasado 30 años. Han pasado 30 años. Eso ya. Uno se hace mayor, ¿no? Ya. Bueno, yo, para explicarte, me quieres preguntar, sí, en Ordóñez. Yo he llevado siempre una lucha contra ETA, pero a nivel personal, sí, con mis alumnos y, sí, tal, pero nunca políticamente, públicamente. Ajá. Entonces hago público cuando ya matan al que va a ser el alcalde de San Sebastián, el más votado del Partido Popular, Gregorio Ordóñez. Y entonces en la universidad hacemos la primera y única, no se ha hecho nunca más, una asamblea. Fíjate, en la Universidad del País Vasco nunca se ha hecho una asamblea más que aquella que hicimos al día siguiente del asesinato de esto. Lo cuenta Sabater, porque su mujer estaba allí con nosotros. Éramos 5 profesores. Y a los cinco se nos amenazó de muerte a las semanas, mandándonos en nuestros casilleros unas tripas de animal muerto. Peine de los Vientos, Eduardo Chillida, que vive ahí arriba, sus hijos ahora, tiene una frase tremenda, verás seguramente, el oeste, el este, el viento entra siempre de ahí, el viento que nosotros llamamos el gallego. Dice Chillida, el viento siempre tiene que entrar peinado en San Sebastián. Mira, aquello es San Sebastián, ya ves. Las partes tienen sentido solo en el todo. Un peine, una escoba, un cepillo, ¿qué es? ¿Es un conjunto de...? No. Son un montón de púas que solo tienen sentido juntas, como el humano. Cascando huevos, Miquel. Hacer una tortilla, os voy a hacer una tortilla de bacalao, ¿ves? Tengo preparado el bacalao con cebolla. ¿El bacalao lo has desalado ya o no? ¿Cómo? El bacalao se desala y luego se hace con cebolla y un poquito de pimiento le echo yo. Otros echan otra cosa. Y ahora verás, comeréis una tortilla como Dios manda. Como Dios manda. Oye, volvemos al libro. Venga. Tú que te has dedicado mucho tiempo a la educación, visitas varios colegios de CL y te llama la atención la forma que tienen de educar. ¿Qué te llamó la atención? La educación, nosotros éramos enseñantes, ¿sabes? La primera sorpresa para mí es que ellos nunca se han considerado enseñantes y ni usan la palabra enseñante. Para ellos es educar. Hay una diferencia entre educar y enseñar. Enseñar te puede enseñar un robot. Educar es amar al alumno. Y yo he visto cómo lo hacían. La pasión que ponían, el amor que ponían, la entrega con la que efectuaban lo que hacían, todo lo que hacían, ¿no? Entonces, cuando yo vi en la entrada, en un pequeño pasillo, en el Kolbe, o en el Newman, creo que fue en el Newman, tú eres un regalo, ¿no? Tú eres un regalo. Al niño que está aprendiendo a hablar, antes que escribir, le enseñan tú eres un regalo. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, le enseñan al niño ya que él es un don, tú eres un regalo, otros son un regalo como tú, hay alguien que nos regala, hay alguien que nos regala. Entonces, esto para ellos es esencial, ver que el niño
Es una suerte. Claro, con todo esto pueden explicar lo que es la realidad. Es la primera introducción a la realidad. La primera, el primer paso en el mundo, un niño sabe que él es un beneficiado de un regalo. Esto a mí me dejó flash. Dale la entonces, tortilla. Un niño... Un niño... Yo uso poca sal, ¿eh? Sí, aviso. Bien hecho, yo poca también. Vale, la tensión pues sube luego. Ah, sí, sube la tensión. Sí, hay mucha sal, sube la tensión. Y baja la tensión. Atención, atención, decimos en euskera. Atención. 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 Atento, atención. El tema también que me llama mucho la atención en el libro es el tema de la caridad. Cuando tú llegas con la gente de la Bocatas, que es una ONG que cuida de drogadictos, a la Cañada Real, a la plaza esa donde están todos los yonkis. Yo estaba allí haciendo un reportaje y es alucinante. Ya me han dicho que estuviste. Aquello es alucinante porque son espectros, ¿eh? Lo que hay allí. Y tú te asustas y dices, vámonos de aquí. Yo estuve dos horas, sí. Aguanté dos horas y le dije a Macario, porque Macario nunca había ido. Ya. Y fue porque le dije yo. Y le dije, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esto es un absurdo, dije yo. Es un barrio marginal de Madrid. Esto es un absurdo. Encuentras a la gente. ¿Qué hacen aquí? ¿Quedan aquí? ¿A quién salvan aquí? ¿Qué dan? Ya. Yo, fíjate, el concepto de caridad. Tengo el de Max Weber. ¿Sabes qué decía? Bueno, lo pongo en el libro. Sí. He cogido del libro lo fundamental de Weber, porque me lo conozco, ¿sabes? De economía y sociedad. Y he cogido el párrafo ese en el que dice que la caridad es la dispensación de limosnas que se hace con orden a la gente. Y yo creía eso, que la caridad era dispensar, no bienes, sino limosnas a los necesitados. Lo vamos a dejar. Y pregunto a los chules, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y tú ahí qué? ¿Qué cojones haces ahí? Repartiendo unas lentejas a estos tíos que... un tetrabic de leche. Venía un negro así, que no se podía poner de pie, así, con un bastón. Oye, aquí estaba el tenderete, ya sabía coger así la leche, cantaba, cogía la leche, se metía en su zurrón, cogía unas galletas y se iba, oye, sin levantar la cabeza. Venimos a vaciarnos de nosotros mismos. Entonces, pero tienes que pensar mucho. Claro, tienes que hablar mucho con él para entender qué es vaciarse. Vaciarse es estar dispuesto a que te diga cualquier cosa, a que tú no les digas nada, a que tú estás para recibir algo. Si tú no te vacías, no vas a recibir nada. Te tienes que vaciar de tus prejuicios, ¿ves? Estábamos cargados de prejuicios tú y yo. ¿Qué cojones hacemos aquí? No, yo lo pensé también, ¿eh? Estos son los prejuicios. Que no tenemos que dar nada. Tú vacíate, estate, aguarda, son necesitados. Jesús hacía eso, ¿te das cuenta? El vaciarse es estar dispuesto a ser amado, a que te diga algo, una palabra, que te diga cualquier cosa, porque les dicen palabras. Bueno, luego ya sabes que tienen un éxito en la Cañada, porque tienen gente que han recuperado, gente que tal. Claro, lo que pasa es que tú y yo, ellos llevan 22 años. Pero muchas veces no hay resultado, ¿eh? No hay nada de resultado. Han salvado, tú pon, dos docenas de personas. Eso es. En 22 años, 23, ya 24 años. Pero ellos sí se han salvado. Ellos se han dado. ¿Que echamos la tortilla al fuego o no? ¿La cuajamos o no? Voy a hacer unas vainas. Aquí tengo el conejo. Primero las vainas. Lo que pasa es que las vainas, esta tapa es para esa también. Entonces... Te vas con un grupo de familias, te vas con Ferran, y de pronto ahí te había llamado la atención la educación, te había llamado la atención la caridad, y de pronto te llama la atención la unidad que hay en esa Bueno, ya veo que estás siguiendo los capítulos del libro. Claro. Bueno, yo antes te he dicho, cuando estábamos en el huerto, me acuerdo, que quería decirte, no te he dicho, que mi problema al escribir este libro era que yo tenía que mostrar... que lo que se veía era sorpresivo y me causaba sorpresa y hasta mucha emoción, o bastante emoción. Pero además quería mostrar por qué yo no lo he visto eso, ¿ves? Entonces yo tenía que unir los diferentes momentos de la emoción, del asombro
que le he llamado admiración. Y esa admiración, ¿qué puntos temporales? Porque yo, claro, he pasado 2 años. Claro, es una investigación larga. Pero causales también, ¿no? Entonces, tú me preguntas, entonces me estás preguntando por cosas que me han sorprendido. Digo, para que se entienda tu pregunta, imagínate que la ven gente que no ha leído el libro. Ya. Entonces dirán, ¿este por qué pregunta eso, no? A mucha gente que se arrima ya. Yo fui uno de los arrimados ese día. Bueno, lo primero que te hacen en la masía es, te preguntan, cuéntame tu vida, ¿no? Te preguntan... De primeras. Cuéntame algo. O sea, entonces es como si fueras... Yo dije, esto es una terapia de grupo. No es terapia de grupo. Para ellos el relato, fíjate, esto lo entendí, pero muy pronto, ¿sabes? Hablando con ellos. No es una terapia... Bueno, ellos están en una terapia de Dios, ¿no? No. Nunca mejor dicho. Dios, qué terapia, ¿no? Para explicar una vida, está el primero, uno tiene una identidad. Pulgarcito, en una historia, es Pulgarcito. Él nunca la cuenta. Cuenta la historia de Pulgarcito. Pero cuando te dicen que la cuentes tú, uno cuenta su vida. Entonces, el problema es de identidad. Si tú eres capaz de contar un relato tuyo unificado desde la infancia hasta ahora. El gran problema de la identidad, y esto es, la sociología lo ha puesto también sobre el tapete, es que desde Sartre, ¿no? La persona hoy le cuesta... Una continuidad de la identidad. No, pero te voy a decir, porque él cree que él es dueño de sí mismo y que él tiene sus preferencias y que él es su caudillo y él hace en cada momento lo que en realidad hace lo que le interesa o lo que interesa a sus deseos. De manera que va cambiando y en cada momento es una cosa y en otro momento es otra y en otro momento... Y todo el mundo sabe perfectamente. Como una especie de ligamen de todos nuestros cambios de comportamiento en un único yo. Es decir, todos los diferentes comportamientos se me atribuyen a mí. Y este yo soy yo y soy dueño, primero, de mí y respondo de mí, de lo que yo he hecho. Y segundo, puedo hacer una transición desde la infancia a la juventud, de la juventud ya. Aquí y tal, y puedo hacer esa transición. Y este de ahora, este soy yo, que soy el mismo. No soy uno mismo, no soy el mismo porque he cambiado ya, aquí. Pero hay una continuidad del yo. Hay una continuidad que soy dueño de las transiciones comportamentales. Ya. Porque ese es el yo al final, los comportamientos. Ya, no la abstracción. Eso es, eso es. Y entonces, esto lo vi yo perfectamente allí. Y entonces, entonces vi, claro, por qué lo hacen. Y luego te das cuenta por qué lo hacen. Lo hacen porque Dios, es curioso, ¿no? Porque, y esto incluso en un matrimonio lo he visto, porque yo le pregunté, entre tú y tu mujer, ¿qué hay y tal? Y me dice, está Dios. Entonces, fui pidiendo explicaciones por aquí y por allá, ¿no? Entonces ves que Dios es siempre el elemento que puede unir dos vidas. ¿Por qué te acuerdas en un determinado momento cuando estás en esa pelea de Wittgenstein? Tú has estudiado mucho a Wittgenstein, en el libro citas un pasaje en el que Wittgenstein dice, bueno, si viniera un dios y descendiese, ¿no? ¿Por qué te acuerdas de Wittgenstein cuando estás en plena lucha? Hombre, para mí ha sido el hombre del siglo XX, seguramente de subrayar 4 o 5 personas, una era él, ¿no? Un maestro, o sea, un tío que tenía todo, dejó el dinero, dejó la fama, se fue a un pueblecito de Suiza a enseñar, ¿no? Cuando era un portento. Lo que escribió el Tractatus, luego las reflexiones filosóficas. Entonces, yo leí como 3 veces, si no más, La belleza desarmada de Julián Carrón. Y me encontré con ese párrafo de los diarios, ¿no? Cuando dice redención, ¿qué más quisiéramos? Redención, pero ya. Redención no te jode. Pero ¿dónde está eso, no? Pero entonces dice, claro, nosotros estamos aquí en nuestra pequeña mesa, nos entra luz del tragaluz, ¿no? Y ese rayo que entra, tú lo miras, claro,
yo también desearía ese deseo de absoluto que tengo de subir y tal, pero me quedo aquí fijo en las cosas terrenas. Y ahí me quedo. A menos, y ahí dice él, a menos que venga Dios y me ilumine. ¿Ves? Entonces entendí perfectamente a qué no se atrevió Wittgenstein, ¿sabes? Entonces fui a los diarios, los tengo ahí en casa, y volvía y lo leí. Y entonces vi, en el agnóstico siempre hay un miedo, ¿sabes? A descubrir la verdad. Y prefiere decir, yo no sé, ¿sabes? Yo no sé porque puede que sea, pero que me venga, ¿sabes? Ya. Que me venga la luz. Entonces Wittgenstein, yo no puedo hacer un juicio sobre él, ¿no? Sobre su final, sobre dónde está Wittgenstein hoy. Yo lo admiro, ¿sabes? Creo que él no se dio cuenta de que era un agnóstico recalcitrante. Recalcitrante porque él hubiera dicho, coño, y si yo subo hacia la luz, hacia el tragaluz, ¿por qué no voy a subir y asomarme? Yo creo que yo es lo que he querido hacer, fíjate, subir al tragaluz y mirar. Y os vi a vosotros, ¿no? Porque tú te diste cuenta que no te podías quedar parado. No, yo, hombre, si hubiera hecho lo mismo que Wittgenstein, entonces hubiera sido un repetidor, Wittgenstein, un trompeta. Yo siempre trato de ir más allá del otro. Bueno, la tortilla bacalao estupenda, ¿eh, Miguel? Tortilla bacalao. Bueno, pues ya sabes que la siguiente va a ser mejor. Oye, yo hay un momento del abrazo que me parece el más fascinante de todos. Tú estás delante de esa tribu que estás estudiando, ¿no? Y hay un momento en que consideras plausible, posible, la hipótesis de que lo que estás viendo sea consecuencia de, no solo de Dios, sino de un Dios encarnado. O sea, en vez de, digamos, dar por cerrada la cuestión, admitiendo que esa gente se comporta así porque son parte de una neurosis colectiva o porque en realidad sus deseos los han sublimado, hay un momento en el libro que tú aceptas la plausibilidad de la hipótesis. ¿Cómo llega ese momento? Seguramente te refieres a un pasaje de los últimos en los que hago yo una especie de cálculo. Yo también hago un cálculo, ¿sabes? El cálculo es esta vida tan bella, esta vida que a mí me hubiera gustado haberla llevado, ¿ves? El estilo de vida, de entrega de estas gentes, la alegría de estas gentes, este estilo de vida, ¿cómo es posible? O sea, tú puedes tener un destello, ¿no? Hay gentes espectaculares, preciosas, que tienen destellos, pero luego tienen saltos para atrás. En cambio, tú ves estas vidas, yo he visto vidas, he seguido durante 2 años, a personajes, personas, no personajes. Yo los he hecho personajes en mi libro, claro. Son personas. A personas, a familias, tal. Y sé que esto es imposible, salvo que sea un milagro. Entonces, un milagro una familia, un milagro esta persona, un milagro otra persona. Todo el rato milagros, ¿no? Es milagroso, ¿no? Este milagro, esto es misterioso, ¿sabes? Es muy misterioso. Entonces, el estilo de vida me lleva a plantearme por qué este estilo de vida. Yo podría tener un destello durante 1 año, durante 2 años, toda mi vida, pero no mi vida. Y la siguiente vida y la siguiente vida. Es que hace 2000 años que hay estas vidas. Yo ahora pienso que como vosotros habéis vivido, han vivido los cristianos durante 2000 años, ¿sabes? Hermoseando la humanidad, floreciendo la caridad, el amor. Los sociólogos no hablan de ello, porque no les interesa. Los sociólogos no hablan de comunión y liberación o de otras personas cristianas que yo no conozco y que existen. Sé que existen, porque me he encontrado luego con otras cofradías, fraternidades. Te preguntas entonces, bueno, tú podrías explicar una vida. Podrías explicar una vida durante bastante tiempo, no durante toda la vida. Pero explicarte familias, vidas, explicarte generaciones haciendo el bien, siendo buenos, entonces solo hay una explicación, que sea verdad lo que te digan. Yo recuerdo el día,
Que sea verdad lo que te digan quiere decir que realmente sea operativo. La verdad siempre es operativa, ¿sabes? Que la verdad produce vida. Entonces esa vida, ese estilo de vida, está producido por algo. Luego eso, ellos dicen que es Jesucristo. Si yo necesito esa vida, me hubiera encantado, admiro esa vida, es mi objeto de admiración en este libro, esa vida. Entonces tengo que admirar el motor que da vida. Y no hay más. Y entonces entiendes que ese motor fue humano. Dios humano. Solo así puedes entender. No tiene nada que ver. Yo he sido profesor de historia comparada a las religiones. Luego me preguntas. Quiero terminar con esto. Los dioses que estudiamos, que todos estudian, son abstracciones. Son tal, el firmamento, esto, lo otro. Nunca hay una persona que te haya dicho lo que ha dicho Jesús. Perdonaos los unos a los otros. Amaos. Visitad al enfermo, date comer al hambriento. El otro es más importante que tú. La vida no es para guardarla, es para darla. Y si tratáis de guardarla, la perderéis. Esto no hay en toda la humanidad, no he encontrado yo. Fíjate si conozco religiones, historias, cientos de volúmenes que me he leído sobre. No hay nadie que ha dicho esto. Y entonces dices, es que no es que lo haya dicho, es que estos son la gente que está siguiendo y entonces trazas la línea. Y dices, pues yo tengo que creer en eso. Este es el Jesús vivo en el que yo creo. En Dios no hubiera creído. ¿Por qué? Porque Dios es una idea. Y la filosofía, primero, la religión y la teología han caído en esa trampa, en reducir Dios a una idea, ¿sabes? Esta es la diferencia, ¿ves? La diferencia es que no hablamos de Dios, hablamos de un hombre que resulta que era Dios con la vista de enseñarnos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Yo recuerdo el día en el que tú nos dijiste, en cierto instante, y si fuera cierto que Jesús ha resucitado, te estabas peleando con la veracidad de ese testimonio. Claro, entonces hay un momento en que tienes que decir, esos tíos, ¿cómo se iban a equivocar? Todos a la vez, todos al mismo tiempo, ¿no? Y también los enemigos sabían que, además no le conocían, ¿sabes? Juan y Andrés iban para allá y no le conocían. Dice, oye, este tío es aquí, pues sí es el maestro, ¿no? Están 2 años o 3 con el maestro. Estaría tan transformado, ¿no? Un tío, pues la resurrección es eso, tío, ¿no? Sabemos que hay resurrección. Resucitó y nos dijo que íbamos a resucitar. Miquel, gracias por haber elegido el abrazo, gracias por este rato de conversación, gracias por todo lo que ha supuesto en los últimos años. Bueno, pues las gracias os tengo que dar a vosotros. No, gracias. ¿Sabes? Que yo te di gracias a ti, porque habías tenido el micrófono durante, no sé, 4, 5, 6 años y yo pillé a algunos de ellos. Y bueno, fue fulminante. Yo te tengo que agradecer a ti, te tengo que agradecer, Fernando, aquellas emisiones de Sábado y Domingo, ¿eh? Nunca te agradeceré lo suficiente. Nos han traído aquí, fíjate. Nunca yo agradeceré suficiente lo que ha significado encontrarte a ti y aprender. Gracias, Miquel. Venga.